Ninga, nadie le obligatorio. No, no lo piden eso. Entre 5 y 11 años ya mm. se aprobó en la OMS, se aprobó la vacuna para entre 5 y 11 años. Y aquí la van a aplicar también para la gente que quiera. Claro. Eh, yo no sé de verdad qué hay en el cerebro de esta gente que desafía de esa forma tan afrentosa la ciencia a partir de nada. O sea, a partir de ningún otro argumento que usted me dijera que usted tiene un argumento diferente científico bueno está bien pero nada Voy a partir de cualquier cantidad de basura que leen en redes sociales todo ese disparate y, y eh, yo lo que lamento es la dirección que está tomando el mundo en un sentido general y, y yo creo que esto del covid la vacuna ha demostrado lo, lo, lo mal que anda en la humanidad porque miren todo eso que estaban ahí todo ese grupo de subhumano, hay que ser muy subhumano, porque usted, usted, entre, entre un jabalí y una gente que y una gente así eh, eh, no, no hay diferencia, piensan igualitos los dos, todos tienen toda la vacuna que pusieron de chiquito, sin excepción, en la maternidad donde nacieron, en la clínica donde nacieron, le pusieron la pentavalente, la polio, la que se yo, que vaina, la otra, la otra, y a los hijos de ellos también, y todos sin excepción, si no presentaban esa tarjetica de vacunación no entraban a la escuela. Sin excepción, todos están vacunados por una serie de enfermedades que lamentablemente no les dio antes. Yo, hay, hay gente, yo lamento, ya han votado vacuna en ellos. Lamentablemente votamos a vacuna en gente que no debieron vacunado de chiquito para que le diera polio, le diera el diablo y se de esa vaina temprano. Todos tienen una vacuna. Ah, por otro Ahora son conejos de India, cualquier antes de disparar. Tuviste eso, oye. Coño. De verdad, cuando se muera, hay que abrirle la cabeza y ver lo que tienen ahí adentro. Porque tienen que tener un maní. Un maní salado, lo que pueden tener en ese cerebro. Por eso lo que es la cantidad de científicos, premio Nobel, las investigaciones, los laboratorios, toda la vaina que hay que pasar, todas las pruebas que hay que hacer. Genio, ¿eh? Genio. Pero, tipo con eh. HD, doctorado que están en las mejores universidades del mundo, millones de dólares invertidos en investigación para desarrollar eso y que un carajo que no ha pasado de quinto de primaria funcionalmente, pero que, que puede tener un universitario piensa en su forma ecográfica, diga, okay. ¡eso es un invento! ¡Eso va, a mí, me poner esa vaina! Coño, sí, pero... Okay. Y, 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 y a Virginia le importa un carajo lo que es un carajo, un, un moreno de Villamay ya estaba... Coño, pero recuerda que ese es un mal no no, global. No te no. O sea, el presidente Trump de Estados Unidos. Es el primero que debió caer el polio temprano. Bolsonaro de Brasil. López Obrador de México. Esa gente son antivacunas. Hay una señora que yo hoy anoche. Eh, una señora muy seria ahí, le pone el micrófono y dice: Oye, la cantidad de personas que han muerto después de que comenzaron a poner vacunas es una cosa increíble. Y digo yo: ¿cuáles son la gente que ha muerto? Los muertos son por el, por, el, por el COVID. Y es la misma locura. muy estamos en los extremos. Mira cómo ya pasó la, la, la ola. Aquí hay un grupo de locos. ¡Cierren sí. sí, el país! ¡Hay que las escuelas! Y yo, cálmense señores, que esto va a pasar! Ya pasó. Ya, 2.000 casos el fin de semana entero. Sí. Ahora, yo quiero saber, y a esa gente que dice de los muertos, ¿Cuánta gente no se muere de, 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 de COVID? Compara la cantidad de muertos por COVID y la cantidad de muertos por la vacuna. A ver cuánto hay. Yo no conozco uno aquí por la vacuna. Ahora, llevamos cuatro mil y pico de muertos. Pero a esa gente le digo también. Señores, aquí se mueren dos mil y pico de gente todos los años montándose en un carro. Usted no se muere en un carro, ahí a pie. No usted vaya. Bueno, <laughs> pues es, es vamos, una locura. Vamos a publicidad, regresamos siempre. <laughs>